the dawn of the 23rd century, when mankind finally dared leave the confines of Earth. With the last of the unification wars behind them, fusion power and interstellar travel in their hands, they turned their attention to a distant star. They named it Hellion. Work began on the Expedition Project, a massive undertaking with a singular purpose: to give humanity a new home beneath an alien sky. The journey would take almost a century. It's all over. The expedition has fallen apart. Hellion is a war zone. The damn plan was a mistake. It was insane right from the start. But we can't turn back now. I just pray that someone can survive this. Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay, un nuevo juego que aparece en mi canal, una nueva serie, y su nombre es Hellion. Bueno, estamos en nuestra cápsula criogénica, aquí es donde inicia toda la aventura, donde iniciamos nosotros después de descongelarnos, y como vemos la nave está oscura. Hay que darle luz. Aquí abajo tenemos una pizarrita que nos indica todo lo que es los procedimientos que deberíamos de seguir. Ok, y vamos a dar electricidad a esto. Primero que nada, encendemos el capacitador y el panel solar. Y vamos a ver cómo se va encendiendo las luces. Creo. Sí. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es vestirnos, ponernos el casco. No puedo ponerme el casco. Cierto. Ponernos primero es el traje. Ok, ahora el casco, que tiene la pantalla cerrada, la visera cerrada, y el jetpack. El jetpack nos da movimiento dentro de el espacio que no tenga gravedad, y a su vez también nos permite respirar porque tiene un campo de un tanque de oxígeno. Vamos a llevar las municiones, no hay rifle, y vamos a ver un poco dónde estamos. Esta es la primera cápsula criogénica, la segunda cápsula criogénica. Los dos aparecen con mi nombre y aquí podríamos invitar a los amigos. ¿Veis? Tenemos estos dos amigos que ahora están conectados y algunos otros que están conectados. Podríamos invitarlos y aparecerían aquí o en la otra. O aquí, perdón. Tenemos aquí una puerta que nos podría sacar al exterior o entrar por ahí del exterior. Esto que está aquí pues nos indica la información de las bahías de cargo. Vale, se me viene el puntero de cargo, lo que estamos refinando, o el slot es este de aquí, o bien este de aquí. Ok, ya vamos a ver para lo que sirve. Esto nos sirve a nosotros para cargar el jetpack o baterías. Esto que está aquí, pues tenemos los filtros de aire, que voy a coger dos porque sé que me los va a pedir. Los que estén en verde, por supuesto, no el que está en rojo. Eso que está aquí es una caja médica. Vamos a coger uno de estos, médico. Aquí había cogido el otro, ¿verdad? Sí, ok. Esto que está aquí es lo que se suele llenar cuando estamos trabajando, minando, ok. Esto es lo que se llena. ¿Qué es lo que he hecho? Para ponerlos en mi mano, le doy al tabulador, cojo el objeto y lo lanzo al centro, y ya está en mi mano, y aquí lo descargaríamos, pero está realmente vacío. Si nos damos cuenta, dice que está vacío. También la otra manera de saber que está vacío es tomarlo y ponerlo en la mano, y te lo dice, vacío, por lo tanto está vacío. Vale, pues este es el módulo que se encarga de dar oxígeno. Este está offline y el ventilador también está offline. Vamos a encenderlos. Ok, y nos dice que faltan estos dos módulos, de que son los filtros de carbón, que son los que tomé ahora. Y el air filter está aquí. Ok, vamos a abrirlo. Seguramente no tiene ningún módulo, exacto.
porque ya me lo indicaba. Vamos a poner este aquí y este otro aquí. Cerramos. Vale, verificamos que todos los demás objetos estén en verde o quizá en amarillo como este. En rojo pues no debería funcionar bien. Este es un procesador de aire que está en rojo. No sé si está aquí. Vamos a ver. Pues sí, son estos. Vamos a coger uno que esté en verde o en amarillo. Pues ninguno. Siempre que tú inicias, inicia con una capacidad diferente. Puede ser que esté lleno o puede ser que esté vacío y no siempre inicia igual, no sé por qué razón, pero bueno, nunca inicia igual. Vamos a poner el que está lleno aquí. Ok, por otro lado tenemos aquí un Life Support Node que también tiene más componentes. Este componente aquí está en rojo, está totalmente vacío o casi vacío, y este es un regulador de presión. Vamos a ver si estos los tenemos aquí en mejor calidad. Lo que tenemos allí, mira, este está verde. De momento, el otro lo podemos regresar. El regulador de presión 53. Vale, pues este que está aquí lo regresamos. Y este es el filtro de aire. Ok, vamos a dejar este que está vacío o casi vacío y ponemos estos. Vamos a poner estos aquí a funcionar. El filtro de aire va aquí. Me cuesta un poco con lo del puntero, pero bueno, poco a poco le vamos cogiendo un poco el truco. Ahí. Vale, cerramos la puerta. Esto está bien. Aquí podemos desactivar la gravedad artificial y empezaríamos a flotar. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, aquí tenemos este servomotor. Creo que está vacío. Vamos a ver si es cierto. ¡Buf! 11%. Vale, vamos a coger uno aquí que esté en verde, que lo vi. Ok, y lo ponemos en su sitio. Y esto que está aquí está en amarillo. Esto podría funcionar bien. Y tenemos uno verde, vale, que ya lo vi. Cogemos aquí un inyector de ¿qué? De recursos. Vale, pues el inyector de recursos que está vacío tiene 71%. Bueno, no es que esté vacío, pero está amarillo. Y vamos a sustituirlo. Vamos a sustituirlo por este que sí funciona bien. Ok, bueno, pues de momento eso es lo que es este módulo. Ok, recuerden que aquí aparecerían las personas que están invitadas y con esta, en esta puerta podemos salir al exterior o entrar del exterior, y tenemos otra puerta de este módulo que es este de aquí. Ok, de aquí también podríamos salir al exterior o entrar la puerta de arriba, que son conductos de ventilación que los veo apagados, no sé cómo se encienden. Pero bueno, eso es lo que hay en esta parte del módulo. Me voy a poner el casco. Consume oxígeno, por supuesto, porque voy a entrar aquí. Antes entré y me morí. Entonces vamos a ver si ahora puedo entrar así, con cuidadito. No sé si puedo. Voy a tratar de... No sé por qué estoy flotando. Aquí. Estoy así como flotando. ¿Veis? Y no sé dónde me está llevando. No sé por qué estoy dando vueltas. Ah, una cosa, cuando estáis flotando en el aire con el shift, os estabilizáis. No sé dónde. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo me metí? Y por lo que veo, hay mucho bug. Y quiero enseñar algo. Quiero primero salir de aquí. Quiero salir. Salir. Salir, salir, salir. Ok, aquí, aquí salgo. Vale, vale, vale. Cierro la puerta. Ahora no sé dónde estoy. Ok, cierra. Y estoy en una puerta exterior. Y... Vale, mira dónde salí. Vale, vale, vale. Pues, son unos ductos de aire y no sé dónde me llevó realmente, porque me deja como flotando. ¿Veis que se ha apagado el jetpack? Ok, quiero meterme aquí. Vale, ¿y esto qué es? Ok, cuando movéis el ratón se activan los movimientos del jetpack. Ok, con la T encendemos el jetpack y nos permite movernos. Pero lo raro es que donde estoy, en este conducto de aire,
Bueno, una vez que entras a la nave, pues ya se estabiliza, te estabilizas. Yo caí, ahora he caído y se ha levantado. No sé dónde va ese conducto, es un poco raro ese sitio. ¿Cómo puedo estabilizarme aquí? Vamos a investigar. Es que me llama la atención mucho. Mucho. Y no sé dónde me lleva. Hay como mucho bug, ya lo habéis visto. Vamos, da la vuelta. Da la vuelta. ¿Dónde te has ido? Es que se ve que antes me metió por otro sitio. Uy, y ahora no. Y ahora no. Esto está cerrado. Cerrado, cerrado. ¿Y dónde me llevaste entonces? ¿Qué es esto? Como un depósito, pero el bug quizá me llevó para otro sitio. Tanto da vuelta, me he mareado. Vale, pues cerramos esa puerta. Y bueno, pues eso es lo que quería mostrar. Aquí en teoría podemos cargar. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Espera, espera, espera. Cargar el jetpack aquí. Entonces, fijaos en esto. Me voy a quitar el casco porque no vale la pena gastar el aire que tengo allí. Y aquí en teoría puedo cargar el jetpack. ¿Cierto? A ver. Voy a tirarlo porque aquí dice cargar jetpack. Se cierra. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí no. Aquí no funciona. En la nave sí. Y luego voy a enseñar cómo llego a la nave. Bueno, para ir a la nave nos vamos a poner el casco bien. A ver, la puerta se abre cuando te acercas. Y aquí ya perdemos el movimiento. Poc. Ok. Es importante saber que en esta puerta ya ahora estoy flotando sin el jetpack. O sea, me estoy moviendo con la gravedad cero. Pero cuando queremos hacer un dock, que luego lo voy a hacer, hay que abrir esto y encenderlo. Ahora está rojo. Pero cuando queremos hacer el docking, lo abrimos y lo encendemos. Pero ahora lo que quiero es salir. Entonces, para salir, abro esto y presiono aquí. Apenas presione aquí, me va a mandar afuera por el cambio de la atmósfera. Ok, vamos a darle y encendemos el jetpack para poder moverme. Me expulsó. ¿Habéis visto? Esa es la nave. Esa es la nave donde hay que ir. Y este es el módulo donde estamos ahora. Ese es nuestro sol que me está encandilando. Pero voy a volver. Entonces, vamos a darle al jetpack energía. ¿Veis cómo se va consumiendo la energía? Para acercarme, porque me despidió con mucha fuerza. Es importante que vayan poco a poco. Con el shift, como dije, te autorregulas, autoestabilizas, por decirlo de esa manera. Vamos a volver a entrar y ya luego en el próximo gameplay nos vamos a acercar a la nave. Me pierdo. Me voy a acercar a la nave en el próximo gameplay e incluso voy a intentar hacer una maniobra de dock. ¿Ok? Este juego hay que darle mucha paciencia, mucho cariño si te gusta. A mí me gusta mucho el género y le voy a sacar mucho rendimiento, estoy seguro de eso. Es una nueva serie, espero que te guste. Y de momento, pues voy a intentar enseñar lo que he estado aprendiendo poco a poco. Como veis, habéis visto, ahora he aprendido a moverme, salir un poco de la nave, aprender un poco cómo es este módulo, poco, como dije, porque ya me habéis visto que me he metido en un sitio que no era. Vamos a intentar entrar. Estabilízate. Vamos dentro, vamos dentro. Ok, una vez dentro, cerramos la puerta. Ok, fijaos que estamos al revés. Oh, este es el dock. No, no, no quiero. Dock, no quiero. Es este. Para cerrar la puerta, nos acercamos. Ese espacio, ¿ah? ¿Eh? No olviden eso. Cerramos la puerta. Voy a girarme para estar en posición correcta. Presiono el shift, como veis. Y regreso a la otra puerta para entrar a la nave. A ver si me deja entrar a la nave. Hola, quiero entrar a la nave. Ábreme la puerta. ¿Qué ha pasado? Que ahora no me deja entrar. Voy a tratar de entrar por aquí entonces. Normalmente me debería dejar entrar. Es raro que ahora no me deje. A ver. Espera. ¿Por qué ahora no me deja?
habla de despresurización, pero no sé cómo se despresuriza aquí dentro. No sé cómo se despresuriza ahí dentro. No lo he intentado todavía. Cerramos aquí. ¿Veis? Y el cuadro de la atmósfera este, voy a quitarme el casco. Está bien, la atmósfera a 1, 95% de calidad de aire. ¿Por qué? Si he puesto el filtro y todo. Bueno, pues eso es lo que he aprendido yo hasta ahora. En un próximo gameplay nos vamos a ir volando hasta el otro, hasta la nave, e incluso vamos a hacer una maniobra de docking, como lo dije. Voy a investigar qué es lo que sucede aquí abajo. E incluso creo que hay otra rejilla. No estoy muy seguro de eso. Creo que hay otra rejilla. Bueno, aquí hay otra puerta. Podemos intentar salir por aquí para ver. Y hay otras rejillas aquí también. Así que vamos a intentar abrir esta y ver dónde nos lleva. Y ahora paramos el gameplay. Vamos a intentar entrar. Entra, entra, picarón. Ah, no he encendido el jetpack. Vale, ahora sí, entramos. Venga. Agáchate. Ok, ¿y esta para dónde me lleva? Vamos a intentar por aquí. Y cruzamos aquí. Este es grande, ¿eh? Vale, algo que veo que no se lo puedo hacer todavía es cogerte con las manos de algún objeto. Estas luces. Interactuar. Debe ser una puerta esto. Ah, mira, una puerta. Hasta el otro. Ah, sí, hasta el otro. O sea que estos dos se unen. Por lo que veo. O no es otro. Ah, este es el de la otra puerta. Este es el de la otra puerta, puede ser. Ay, no sé dónde estoy. Y esto es... Ah, sí, la misma puerta. Qué raro. Bueno, pues la calidad del aire, por lo que he visto, ha mejorado. De 95% ha pasado a 97%. Vale, pues eso es un poco lo que es este módulo. Así que espero que te haya gustado este primer gameplay. Como te dije, en el segundo vamos a dirigirnos hasta la nave y en un próximo gameplay incluso vamos a hacer una maniobra de docking, de aparejamiento de módulo con nave. Si quieres jugar conmigo, si te apetece, pues ya sabes. Es un juego PvP, pero es un juego también cooperativo. Y nada, nos vemos en un próximo gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. Mira, este es para cargar, ¿ves? Entonces yo podría quitarme el jetpack y ponerlo ahí para cargarlo. De momento está apagado, está rojo esto. No sé cómo lo inicio. Todavía hay cosas que no sé, que estoy aprendiendo, ya lo veis. Vamos a ver o si se está cargando, no lo sé. Bueno, lo dejo hasta aquí, espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en un próximo gameplay. Gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo. Dale like si te gusta, coméntalo. Y si lo vas a comprar también, coméntalo si lo quieres comprar o si ya lo tienes y quieres jugar conmigo. Debajo de este gameplay tienes mi nombre en Steam para que me busques y la pasaremos bien. Gracias por tu tiempo, compártelo y hasta la próxima. Chao, gente. Chao.